¿Esto podría estar confirmando que Flashpoint se va a desarrollar en un mismo universo y no va a haber un viaje loco por el multiverso? Hola, hola, damas y caballeros, bienvenidos a una edición más del Murciélago de Krypton. En esta nueva edición vamos a estar hablando de un tema que a mí me fascina y es la película de Flashpoint titulada The Flash, que como les digo va a adaptar la historia de Flashpoint de una manera muy libre, ya sabemos eso, que Andy Muschietti la va a adaptar muy libre porque no va a ser tal cual al cómic y por lo que estamos sabiendo van a tomar muy pocas cosas de lo que es la historia original. A ver, resulta que ahora sale algo de Vulcan Reporter. Yo ya les hablé bastante de este medio en el canal, lo mencioné varias veces y les digo que tiene un nivel de fidelidad bastante creíble dentro de todo. Y lo que dice ahora es que la Linda Carter, la primera Wonder Woman de carne y hueso, está en negociaciones para volver a interpretar a Wonder Woman en The Flash de Ezra Miller. No, ¿qué cosa, no? ¿Qué cosa? Digamos, Vulcan Reporter lo afirma, o sea que podemos decir que no es un rumor, podemos decir que sí, Linda Carter está en conversaciones. Ahora, ¿qué puede significar esto? Esto es muy grande, no se dan ni idea lo grande que es esto, porque tengan en cuenta que vamos a tener al Batman de Michael Keaton, ¿no? Supongamos que Linda Carter acepta y vamos a tener a la Wonder Woman de Linda Carter. Y supongamos que Brandon Routh también vuelve como Superman. Ahí tendríamos tres superhéroes de una edad avanzada, digamos, que podrían estar tranquilamente coexistiendo en el mismo universo. A ver, esto podría unificar todos los universos. Hay varias opciones, hay varias gente que dice que Flash al final no va a viajar en el multiverso, sino que solamente va a ver a las versiones futuras de Batman, Wonder Woman de Gal Gadot y de Superman de Henry Cavill, y que se va a topar con, bueno, estas versiones futuras, que sería algo así como que el Batman de Keaton es la versión futura del de Affleck y la Wonder Woman de Linda Carter es la versión futura de la Wonder Woman de Gal Gadot. Que a mí esto la verdad no me gustaría para nada, de hecho quiero que viajen el multiverso. Lo que no tendríamos que descartar es que haya varias historias de estas que se desarrollen en un mismo multiverso. Digamos, capaz el Batman de Keaton se desarrolla en la misma tierra que la de Wonder Woman de Linda Carter. El Superman de Brandon Routh ya sabemos que se desarrolla en otra tierra que no es la de Keaton, pero quién sabe si en esa tierra no tenemos a la Wonder Woman de Linda Carter y en la de Keaton está Keaton solo vestido de Batman. Hay muchas posibilidades abiertas en el contexto en que volvería, digamos, una Wonder Woman mayor es algo épico, capaz con un nuevo atuendo, algo mucho más reforzado, tipo lo que tiene la reina de las Amazonas, la verdad, a mí me encantaría. Y yo la verdad no creo que Linda Carter diga no. Para mí, si ponen buena plata, porque con plata todo lo arreglan entre actores y productoras, creo que si hay un buen dinero que Linda Carter quiere aceptar, para mí lo acepta, porque recordemos que volvió para la serie de Supergirl, que si bien no interpretó a Wonder Woman, sí hizo, bueno, a varias apariciones, pero como otro personaje. Que eso la verdad es algo que a mí en su momento me sorprendió muchísimo, y tengamos en cuenta que la CW tiene un presupuesto muy bajo, así que Linda Carter no debe haber cobrado una barbaridad por más pequeño que haya sido su papel, así que no me sorprendería que vuelva de la mano de DC Comics y esta vez interpretar al personaje por el que se hizo muy famosa también, que es Wonder Woman en esa mítica serie. No sé, la verdad, a mí se me pone la piel de gallina de tener dos Wonder Woman en la pantalla grande, es algo recontra épico, no se imaginan lo grande que es esto y todavía más para la gente que vio la serie en dicho momento. Ezra Miller, no sé, Ezra Miller debe estar recontra loco cuando se entere todo lo que va a pasar en la película, se va a quedar con una cara. Esto la verdad es algo muy bueno, estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de ver esta película y es una noticia rápida porque no es nada bomba, no hay nada muy confirmado, pero está la posibilidad abierta de que Linda Carter vuelva como Wonder Woman, seguramente o tal vez no, en unos meses lo confirman, quién dice, no sé la verdad. Recordemos que Flashpoint debería empezar a grabar en 2021, así que por esos meses tal vez, solamente tal vez, que no creo que Warner sea tan tonta, pero tal vez empecemos a recibir filtraciones. Aunque lo más probable es que se arme todo en un estudio y más teniendo en cuenta que The Flash va a ser una película que, bueno, va a necesitar muchos efectos especiales seguramente y un presupuesto creo que va a ser bastante grande. Si sos nuevo no olvides darle un like al video y suscribirte, y si ya estás suscripto activa la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos. Creo que por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.